Miren a quién tenemos aquí. Hola, Mao. ¿Cómo está, Mao? Hola, Mao. Bueno, estamos ya en el día 15 de febrero. Nos quedan unos 3 días para terminar un microciclo y el comienzo de otro nuevo, que son 10 días, ¿no? Que dará inicio este nuevo microciclo el día 20 de este mes. Este microciclo en el que estamos ahora mismo nos está preparando para algo, gente. Y como lo consideré muy importante, recuerden que les compartí el día 13 en el grupo de Telegram un cuadernillo donde vamos a estar haciendo unos trabajos para integrar mejor todo lo que sucede en este microciclo actual para poder afrontar lo que está por venir. Miren, José nos compartió su cuadernillo que imprimió y que está preparándose él a tope para comenzar este nuevo microciclo de la mejor forma posible. Muchas gracias, José, de verdad te lo digo, me encanta cuando sirve de ayuda lo que les comparto, de verdad que sí. No sé, me hace sentir pues que estoy dedicando un tiempo que merece la pena, ¿no? Así que mil gracias. Normalmente al final del vídeo es donde yo les indico si hay práctica o no, que bueno, en realidad siempre la hay si escuchan el dictamen, ¿no? Pero bueno, a lo que me estoy refiriendo ahora es si les dejo alguna tarea específica, como los PDF, por ejemplo. Y sé que en realidad la mayoría no llegan a terminar de ver los vídeos. Esto es así. Un gran porcentaje de personas no acaba el vídeo que empieza a ver. Y esto YouTube lo sabe. Y por eso a los que creamos contenido nos inflan a propuestas para animarte a que tus vídeos pues tengan mucha más acción, que tengan elementos de enganche, por así decirlo, para aumentar esa retención en las personas que siempre está buscando YouTube, ¿no? Esto yo no lo hago, como pueden ver. Entonces, sé que la mayoría se pierde ciertas cosas que comparto porque pierden el foco o se cansan de ver el vídeo, porque no sé, porque simplemente ya no les interesa, se aburren, lo que sea. De hecho, hay quien ya habrá quitado este vídeo, pues porque no estoy hablando directamente del hexagrama del día. Pero en realidad me es irrelevante. Yo sé que ustedes no ven todos los días los hexagramas que voy subiendo, a diario. Esto es así, tienen otras cosas, etc. Pero las personas que se han decidido, se han comprometido con esta práctica, están aprovechando muchísimo toda esta información que les estoy revelando cada día. Y lo sé muy bien porque hablo con ellos en privado y nos está pasando lo mismo a todos. Estamos alucinando de cómo se hila todo. El otro día alguien me dijo, es que cada día pasas mucha información y no me da tiempo a seguirte. Ok, no hay problema, ninguno. Porque cada uno es libre de seguir las prácticas que desee, dedicar su tiempo a lo que prefieran. Pero aprovechando este hexagrama que tenemos hoy, quiero alinearme con esa energía del día. Y comentarles lo siguiente. Antes Escuela Natur hacía las cosas para enseñar a las personas que hay otra forma de vida. Escuela Natur soy yo, básicamente. Les explico cómo usar los aceites esenciales, les cuento sobre las plantas, les hablo de Ayurveda, de medicina tradicional china, etc. Todo como un compendio de sabidurías ancestrales que hablan de lo mismo. Y son totalmente aplicables a día de hoy. Pero ya les comenté en Telegram que había cambios en Escuela Natur. Porque también hay cambios en mí. Y aprovecho que hoy estamos influenciados por la energía muy positiva, por cierto, y sobre todo enriquecedora del gallo de tierra, que es un signo muy conocido por su intelectualidad, por la capacidad de pensamiento independiente que tiene
También destaca por su compromiso firme con causas que sean importantes, como por ejemplo la justicia, el honor, etcétera, por esa línea, ¿no? Es un signo muy práctico, confiable también. Y normalmente el gallo de tierra suele ser admirado, suele ser respetado por esa dedicación, que es incansable, por cierto, esa dedicación a la verdad y a la justicia. Yo soy gallo de fuego en el pilar de la hora, que para quien no lo sepa, el pilar de la hora en la carta Basi es realmente como tu esencia más pura. Mucha gente de Asia nunca da su hora de nacimiento porque así pueden ver realmente quiénes son y no les interesa. Porque eso es lo que sale de ti, son tus ideas, son tus metas. Y de verdad que me siento totalmente identificada con defender la verdad, con defender el honor, la justicia. Y eso es algo que siempre va de la mano en lo que produzco, en mis metas, en mí misma. Es decir, en lo que representa ese pilar de la hora, ¿no? Y con esta influencia del día, teniendo en cuenta además que el gallo es el mejor amigo del dragón, que lo tenemos en el año, pues hoy tenemos una combinación muy buena de ramas entre gallo y dragón. Muy interesante en este día. A modo general, ¿eh? Aunque siga estando ese tigre de por medio en el mes, ¿no? Que no pasa nada. Con esta energía de hoy, les voy a ser totalmente sincera, en honor a la verdad, dejando que hable mi gallo de la hora. Que hable por mí, ¿no? Aunque hoy tengamos al oficial peligro, según el calendario de Tongshu, que en principio nos porta un chi más negativo, volátil, inestable, que es solo propicio, digamos, para acciones como más espirituales. Así que solo tengo que decirles una cosa antes de pasar al hexagrama, que también lo entenderán todo mejor. Estuve hablando con mi maestro sobre el futuro, sobre el I Ching, sobre tantas cosas, ¿no? Y lo que les voy a decir puede que no les guste. En su día mi maestro me dijo que el conocimiento sin reflexión es inútil. Y la reflexión sin conocimiento es peligrosa. Por eso todo lo que estoy compartiendo es algo que también he reflexionado, que llevo a la práctica personal. No hay nada en Escuela Natur que yo misma no haya hecho o practicado. Mi maestro también me dijo que las flores se vuelven a florecer, pero que los seres humanos no pueden volver atrás. Desde que empezó diciembre, yo ya sentí que había un cambio importante. Y sé que no soy la única que siente esto, ¿no? Con el año del dragón entendí qué se trataba, ¿no? De qué se trataba, como les dije. Porque este es un año de hacer. Este momento de hoy no se va a volver a repetir. Y este año se trata de saber aprovechar las oportunidades, de verlas y de entender que son oportunidades. Esto no lo va a hacer nadie por ti. Y hasta ahora me he dedicado a llevar de la mano a personas que necesitaban una ayuda. Pero lamentablemente la mayoría son personas que piensan que pagando un servicio como una consultoría, por ejemplo, ya les va a solucionar la vida. Y no es así. Hay mucha vaguería y lo digo abiertamente. Hay personas que buscan el cambio sin modificar ni un hábito y luego se enfadan porque no consiguen sus objetivos. Se enfadan con otros. Me preguntan un montón de veces, ¿pero cómo haces para ser tan constante? Pues no abandonando. Si tienes un objetivo en mente y lo descuidas, obviamente no lo vas a conseguir. Es que es de lógica. Me da igual los motivos. Tus ganas de conseguirlo no son lo suficientemente fuertes. No eres capaz de tener un compromiso contigo. Y honestamente, ese tipo de persona no es a la que yo quiero ayudar. No quiero seguir ayudando a ese tipo de personas, porque esas personas son débiles. No saben lo que quieren. No tienen un respeto por sí mismas porque se prometen una cosa y luego no la cumplen. La promesa debe ser cumplida y la acción debe tener resultados. Si no, ¿qué estamos haciendo? Están perdiendo su valioso tiempo y haciéndoselo perder a otras personas.
Ustedes no saben el tiempo que yo he dedicado a ayudar a personas así. No solo por las consultorías que duran normalmente como 2 horas, sino por el trabajo que tengo después de entregarles el dossier de más de 20 páginas normalmente, con alimentos, rutinas, prácticas y demás, todo bien detallado para que lo puedan seguir. No es una queja, ojo, ¿eh? No me estoy quejando de eso, por favor, porque no todo el mundo es así. Solo les estoy diciendo que eso va a cambiar. La frase que me dijo esa persona de "compartes tanto que no te puedo seguir" es que fue clave para mí. Yo tengo una meta, voy hacia un punto concreto, tengo un camino y no me paro. Voy compartiendo lo que yo aprendo en el camino. Quien lo quiera oír, perfecto. Quien no, perfecto. Quien tenga dudas sobre algo que ya dije, que lo vuelva a leer, que lo vuelva a mirar, que lo vuelva a escuchar. Si sigue teniendo dudas, entonces que me pregunte. Porque antes mi sentimiento era que estaba como haciendo de niñera y no. Creo que esto lo entienden bien. Y quiero unir todo esto que les estoy comentando ahora con la imagen del hexagrama de hoy, que es el 56, el andariego, que también se conoce como el viajero o el vagabundo. Y si se fijan en los trigramas, tenemos el fuego que quema en una montaña. Fuego arriba, montaña abajo. El dictamen nos dice, el andariego, éxito en lo pequeño. Al andariego la perseverancia le trae ventura. El fuego sabemos que es inestable, que es cambiante, que se mueve continuamente de un lugar a otro por la montaña. Estamos ahora en ese periodo de fuego, ¿no? Por lo tanto, este hexagrama representa a un viajero, a un vagabundo, a alguien que no tiene nada, a un viaje, al cambio. La mayoría busca seguridad, estabilidad, relaciones sólidas en su vida, buscando pilares que sean estables, pilares en los que apoyarse. Pero la existencia está marcada por constantes cambios, haciendo de cada uno de nosotros un nómada en este viaje de la vida, lo queramos o no. Este hexagrama lo resalta todavía más, señalando que nos encontramos en una fase ahora mismo donde el movimiento, la falta de estabilidad son particularmente notorios, lo estamos sintiendo. Por lo tanto, alcanzar logros se vuelve especialmente desafiante. El éxito se limita a logros que son un poco menores. Y esto es una dinámica que vamos a ir viendo durante la mayoría de todo este año. Y tengan en cuenta una cosa. Con mucha probabilidad, la clase media va a desaparecer. Quienes sepan ver la oportunidad van a ir a por ella. Va a haber mucha competencia en todo y va a depender de ti en qué lado tú quieras estar. Si eres de los que quieres hacer, aprender, o eres de los que te digan cómo se hace y que te lo den todo masticadito. Quienes estamos averiguándolo por nosotros mismos, no nos vamos a detener a contártelo a ti, que tú no tienes objetivos. Aprende tú, enfócate tú, crece. Es un año para hacer eso. Mi trabajo en Escuela Natur no es levantar a los débiles, darles una muleta para que caminen y acompañarles en sus desafíos de por vida. Eso puede que fuese así el año pasado, en el año del conejo. Mi trabajo y mi función con Escuela Natur en este año es ofrecerles herramientas útiles, probadas, efectivas, para gente que quiere trabajar en su bienestar. Y fíjense que este hexagrama nos dice que el ser humano es un explorador, tanto en su mundo interior como en el exterior. Y como nos enseña el I Ching, así también como otras enseñanzas espirituales valiosas, nuestro interior alberga las causas, mientras que el exterior se presenta como un escenario de efectos. El verdadero camino hacia la sabiduría consiste en unir estos dos universos. Si solo atendemos al entorno externo, descuidamos los valores espirituales, los valores morales esenciales. Por otro lado, centrarnos exclusivamente en nuestro ser interno nos impide materializar nuestras visiones internas.
dejándonos probablemente en soledad. La armonía personal se alcanza integrando nuestros ideales espirituales en el día a día, gente, en el día a día. No podemos considerarnos seres angelicales cuando en la práctica seguimos teniendo fallas. No tiene sentido amar a todos en teoría mientras nos enfrentamos por cosas como tan simples como alguien que quiso ponerse por delante de mí en la fila del supermercado. Coherencia ya, por favor. Este hexagrama predice una era de transformaciones continuas, una era larga. Te encontrarás sumergido probablemente en sensaciones de desconcierto, soledad incluso, desapego a veces, muy similar a como cuando uno se sienta al visitar una ciudad totalmente extraña, nueva, que vemos por primera vez, como ese viajero, ese vagabundo. Las cosas no se desarrollarán como esperaba, seguramente. Mantener la autodisciplina, actuar con cautela, será crucial. Es importante moderar el optimismo y evitar comportamientos que sean muy impulsivos. Es muy posible que experimentemos cambios significativos en aspectos como el trabajo, tu hogar, tu círculo social, que vendrán acompañados, pues, obviamente, de las preocupaciones y de los desafíos habituales de tales situaciones de cambio, ¿no? Además, existe la posibilidad también de que te veas como con la obligación de distanciarte de alguien que es importante para ti, aunque la idea no te guste, por estos motivos también. Y es que tengan en cuenta lo que nos dice este hexagrama. Lo que nos cuenta sobre el vagabundo o sobre el andariego, ¿no? Como un viajero en tierra ajena tiene que evitar actitudes agresivas o ambiciones que sean desmedidas, porque la falta de una red amplia de conexiones va a implicar que no hay un espacio para el orgullo. Porque al estar en otra tierra, realmente no se dispone de un gran número de relaciones, ¿no? Nos pone como en esa situación. Actuar con prudencia y con discreción es esencial para evitar problemas, tratando a los demás con consideración, para poder así alcanzar el éxito también. Esto es lo que nos dice el hexagrama, pero también nos dice que ese viajero carece de un hogar permanente, ¿no? Y perdonen que no para de llegar mensaje. Encuentra su hogar en el camino. Ese es su hogar. Por ello es vital mantener la integridad, la determinación, eligiendo cuidadosamente dónde detenerte, con quién interactuar, con quién intercambiar tu energía, tu valiosa energía. Así que así nos podemos asegurar la fortuna, continuar con este viaje sin ningún contratiempo. Y eso es lo que les digo, que todos estos cambios que estamos sintiendo ya se van a ver muy reflejados también en Escuela Natur. Yo me siento profundamente como ese viajero del que habla el hexagrama, pero hasta que no lleguemos al denominado día inicial, que si vieron el vídeo del hexagrama del día 13, pues ya saben a lo que me refiero, que es lo que estamos trabajando ahora, no es momento de tomar decisiones importantes. Bien, espero que les haya servido de ayuda toda esta información y, como siempre, en el grupo de Telegram les voy a compartir los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china y las gemas interesantes para hoy. No se olviden de compartir este contenido, comentar qué les parece y también de suscribirse al canal si es que les gustan estos temas. Nos vemos mañana. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Chao.